Buenas tardes. Mi nombre es Alberto Mendoza, soy el director del Instituto Pediátrico del Corazón del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Bienvenidos a este quinto curso de actualización en cardiología pediátrica. Quiero dar la palabra en primer lugar al doctor Santiago Artillo, que es el subdirector médico del Hospital Materno-Infantil. Adelante, doctor Artillo. Buenas tardes a todos los asistentes a este quinto curso de actualización en cardiología pediátrica, que está enfocado al cardiólogo clínico y que va a versar sobre el ventrículo derecho, todo sobre el ventrículo derecho. La bienvenida la hago extensiva también a los colaboradores y les deseo agradecer especialmente a la Secretaría Técnica por su magnífica ayuda. Declaro, por tanto, inaugurado el curso y a la vez deseo que todos los participantes que en esta ocasión y gracias a las nuevas tecnologías podemos contar con más de 700 inscritos de 22 países de 3 continentes, lo cual le concede a este quinto curso un carácter por primera vez internacional. Por tanto, como decía, quiero desear que todos puedan obtener un alto aprovechamiento y en el futuro podamos verles en una próxima edición. A continuación, le paso la palabra al doctor Jesús Ruiz Contreras, que es el jefe de servicio de pediatría de nuestro hospital. Hola, muchas gracias, doctor Artillo. Muchas gracias, doctor Mendoza, por la invitación para estar en esta inauguración. Siempre a los asistentes les digo que bienvenidos a esta su casa, que es el Hospital 12 de Octubre. Y aunque las circunstancias es evidente que han cambiado con respecto a otros años, también les digo la misma frase. Siéntanse como en su casa y sobre todo que esta vez va a ser verdad porque algunos de ustedes estarán conectados desde su casa y se van a sentir como en su casa. Por tanto, bienvenidos a todos los amigos. Primero a los amigos de fuera de España, a inscripciones de Europa, de África, de Latinoamérica. Esta es una oportunidad inmejorable de estar en contacto y, por tanto, bienvenidos y aquí nos tienen para lo que ustedes necesitan. Por supuesto, también a los amigos españoles. Igual, algunos que otros años probablemente no se podían conectar por no permitírselo sus ocupaciones. En este momento, bueno, pues así probablemente tienen también acceso a este curso y aunque tengan a lo mejor que entrar o salir, pero bueno, van a tener la posibilidad de estar aquí con nosotros. Y por último, no tengo más remedio que felicitar a este joven y entusiasta equipo, algunos miembros no tan jóvenes, capitaneados o liderados por el doctor Alberto Mendoza, que ha consolidado un curso magnífico y que no es que lo digamos nosotros, es que lo dicen ustedes. Todos los que se inscriben y es así cada año. Por tanto, simplemente repetir la bienvenida, disfruten ustedes, disfruten a través de la pantalla porque no se puede hacer de otra manera. Si en otro momento siempre les digo también que disfruten los que vienen a Madrid de esta magnífica ciudad. Eso no puede ser, pero de todas formas pues les abrazamos a todos ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor Artillo. Muchas gracias, doctor Ruiz Contreras, por acompañarnos en esta inauguración. Y como ya se ha dicho, tenemos asistentes de diversas partes del mundo, gente que no nos conoce, no sabe quiénes somos, y por eso quiero ponernos en el mapa. El Hospital 12 de Octubre es un hospital español. En concreto, estamos en Madrid, en la capital, y dentro de Madrid, pues estamos en la zona sur.
aquí en esta zona, pero no estamos muy lejos del centro, del Prado, de la Cibeles o del Parque del, del, del Retiro. El Hospital Universitario 12 de Octubre es un hospital terciario con 1.300 camas que está en pleno proceso de transformación que culminará en 2 años con la apertura de un nuevo edificio de hospitalización. Por el momento, nosotros estamos aquí en este edificio, que es el edificio materno-infantil, que es donde ingresan los pacientes pediátricos y, como ven, tiene un bonito jardín en el, en el, en el, en el techo. El Instituto Pediátrico del, del Corazón somos una unidad médico-quirúrgica única en España en su concepto de trabajo integrado de cardiólogos y cirujanos. En el momento actual lo constituimos 8 cardiólogos pediátricos y 3 cirujanos cardíacos. La foto es un poco antigua, pero con las mascarillas no hemos tenido opción de actualizarla. El Instituto Pediátrico del Corazón atiende alrededor de 7.000 consultas externas anualmente, se intervienen unos 150 pacientes y se realizan alrededor de 170 cateterismos anuales. Respecto al, al curso, pues quiero decir que este curso de 2021 pues es el hermano pequeño del que teníamos organizado para el año 2020 y que a una semana de su celebración y con todo preparado, pues tuvimos que suspender, lógicamente, por la pandemia COVID. Como en años anteriores, hemos buscado un tema común. Hemos hablado otros años de isquemia, hemos hablado de cardiopatías familiares, hemos hablado de insuficiencia cardíaca en años anteriores, y este año el hilo conductor del curso va a ser el ventrículo derecho. Se trata de un curso avalado por la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas, la SECARDIOPED, y también hemos solicitado la acreditación de la Comisión de Formación Continuada. Decir que todos los años se nos han concedido los créditos. Este año, al ser formato web, los créditos se concederán a aquellos que se conecten durante al menos un 90% del tiempo y que rellenen la encuesta de satisfacción que les enviaremos por correo electrónico. Y cuando se conceda la acreditación, les enviaremos los certificados con los créditos conseguidos. Como han visto en el programa, hemos dividido el curso en dos tardes para que no se haga tan pesado. Y bueno, pues desde aquí les animo a participar haciendo preguntas a través del chat y nuestras moderadoras. Hoy será la doctora Ana Caro, mañana la doctora Marta Flores. Le harán llegar a los ponentes estas, las preguntas que vayan haciendo a lo largo de la tarde. Por último, quiero agradecer a los patrocinadores su colaboración, gracias a la cual pues, las inscripciones a este curso son gratuitas. Y sin más, pues damos por inaugurado este curso y pasamos a la primera mesa, el ventrículo derecho dilatado, que moderan el doctor Granados, el doctor Álvaro González y el doctor Alejandro Rodríguez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Granado, soy cardiólogo infantil aquí en el Hospital 12 de Octubre. Y bueno, y tengo el placer de presentar esta mesa, que es la primera mesa de esta tarde que va a tratar sobre el ventrículo derecho dilatado. Van a moderar conmigo y es un placer teneros aquí. Está Alejandro Rodríguez, que es cardiólogo infantil, hemodinamista en el Hospital Gregorio Marañón. Y también está Álvaro González Rocafort, que, bueno, que es un viejo conocido, que aquí plantó su semillita, ¿no?, en la cirugía cardíaca infantil, y ahí le tenemos creciendo en el Hospital La Paz, ¿no? Y nada, es un placer estar aquí con vosotros. Sin más, yo creo que vamos a dar paso ya a la primera presentación. La primera ponente va a ser nuestra compañera Leticia Albert de la Torre, y nos va a hablar de la valoración de este ventrículo derecho dilatado. Leticia, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Adelante, se te oye. Sí, estoy esperando que ponga, que se cargue la presentación. Vale, empezamos. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí en esta jornada en la que vamos un poco a profundizar sobre el ventrículo derecho, ¿no? Y en concreto, esta primera charla va a ir destinada a hablar sobre el ventrículo derecho dilatado, a cómo evaluarlo y a cómo establecer las indicaciones de tratamiento del mismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos del ventrículo derecho? Bueno, pues cuando nos enfrentamos a una imagen como esta, ¿no?, que presentamos aquí, de un ventrículo derecho dilatado, inmediatamente se nos ocurren, ¿no?, tres posibles etiologías para que esta situación se dé. Que este ventrículo tiene una sobrecarga de volumen, una sobrecarga de presión o ambas, o que es portador de una enfermedad del miocardio. De hecho, el ventrículo derecho es un ventrículo que se afecta por numerosas enfermedades, tanto congénitas como adquiridas. Cuando nos referimos al ventrículo derecho con sobrecarga de volumen, debemos tener en cuenta las posibles etiologías que llevan a esta situación, como son la presencia de shunts pretricuspidios, como sea una CIA, un drenaje anómalo, la presencia de insuficiencia tricuspidia en contexto de displasia de la válvula tricúspide o de la anomalía de Epstein, o la presencia de insuficiencia pulmonar que se asocia de forma habitual a un paciente que tiene historia de una cardiopatía tipo tetralogía de Fallot reparada o de intervención sobre la válvula pulmonar. Cuando nos enfrentamos a una posible sobrecarga de presión, debemos pensar en ventrículos que tienen algún grado de obstrucción al tracto de salida, pacientes con hipertensión pulmonar o incluso pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo. En todas las situaciones debemos realizar un estudio de imagen avanzado que nos ayude tanto al diagnóstico como al seguimiento del paciente. En concreto, en nuestro medio y a esta charla va dedicada o destinada a evaluar a los pacientes con cardiopatías congénitas, fundamentalmente pacientes con tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar crítica o atresia pulmonar con CIV o con septo inter. Son estos pacientes los que, tras su reparación quirúrgica o percutánea, ya sea en periodo neonatal o de lactante, según la indicación, van a tener una serie de lesiones residuales condicionadas por el tipo de reparación que se ha establecido. Y en concreto vamos a centrarnos por el grueso de pacientes en los pacientes con un Fallot reparado, ¿vale? ¿Y por qué con una tetralogía de Fallot? Porque son pacientes, o la tetralogía de Fallot es una cardiopatía de una elevada prevalencia actualmente, sobre todo en pacientes ya más mayores, incluso pacientes adultos. La reparación de estos en la edad infantil condiciona o ha condicionado desde que esto se realiza un aumento muy marcado, ¿no?, de su supervivencia y, por lo tanto, esta longevidad nos hace tener que tener muy claro cuál es el seguimiento de esta cardiopatía tras su reparación. La reparación quirúrgica se realizará en función de la anatomía del paciente. En general, bueno, pues estas tres técnicas, ¿no?, de forma grosera, o bien comisurotomía valvular, o bien parche trasanular, o bien por la interposición de un conducto. En cualquiera de las tres, aunque fundamentalmente en la reparación con parche trasanular, se va a desarrollar de forma progresiva una sobrecarga de volumen en relación a la insuficiencia pulmonar. Y esta sobrecarga de volumen va a condicionar en el tiempo y en el seguimiento de este paciente una dilatación del ventrículo derecho, tanto del volumen telediastólico como, en general, progresivamente, del volumen telesistólico. Esto acompañado de alguna de las otras anomalías que tienen o alteraciones asociadas, ¿no?, que tienen estos pacientes operados, como son el bloqueo de rama derecha o la presencia de una lesión también obstructiva, va a condicionar en el tiempo una disminución del ratio masa-volumen con adelgazamiento de la pared y aumento del estrés de la pared que finalmente condiciona la disfunción ventricular. Esta es la que condiciona en el... Bueno, pues finalmente, ¿no?, el pronóstico clínico, incluso el pronóstico vital. De esta manera, la dilatación del ventrículo derecho en el paciente con un Fallot operado va a estar condicionada por estos cuatro parámetros fundamentalmente: la severidad de la insuficiencia pulmonar, el tipo y el tiempo de reparación en el que se ha, el tipo y el tipo de reparación que se ha hecho de su tetralogía Fallot, la presencia o no de insuficiencia tricúspide asociada, que va a condicionar una sobrecarga extra de volumen, y la complianza del ventrículo derecho. Existen además factores genéticos que condicionan esta dilatación del ventrículo derecho, pero sobre los que poco podemos actuar. Una vez que se establece la dilatación del ventrículo derecho,
lo que llamamos rate de progresión del remodelado ventricular, es decir, a qué velocidad va a progresar esa dilatación, ya no es tan dependiente de estos cuatro parámetros, sino de las características propias del miocardio. Y, de hecho, el esfuerzo probablemente en estos pacientes va a ir destinado a evaluar esto, a cómo es su miocardio, y darle valor a esta fisiología restrictiva que hoy en día pues aún no hay una clara evidencia de si es beneficiosa o perjudicial para la progresión de la dilatación del ventrículo derecho. Con respecto a la disfunción del ventrículo derecho, va condicionada por estos cuatro parámetros fundamentalmente, en la situación, ¿no?, de insuficiencia pulmonar crónica, la presencia de parches no contráctiles tanto a nivel infundibular como a nivel del septo interventricular, la presencia de una pared libre del ventrículo derecho que está crónicamente dilatada, de un movimiento anómalo del septo en contexto de una insuficiencia pulmonar hemodinámicamente significativa, incluso de la aparición de fibrosis miocárdica. Cuando esta aparece, de hecho, el daño está establecido, ¿no?, y ese daño ya en ese punto es irreversible. La sincronía electromecánica es también un factor que condiciona la disfunción del ventrículo derecho en estos pacientes. Y una vez que sabemos pues lo que tenemos, ¿no?, al paciente que vamos a manejar, una vez que sabemos la teoría, debemos conocer de qué forma evaluar a estos niños, ¿no?, y establecer un protocolo de estudio que sea pues exquisito en evaluar tanto la insuficiencia pulmonar como el ventrículo derecho. Vamos a centrarnos fundamentalmente en estas dos partes, ¿vale? Con respecto a la insuficiencia pulmonar, decir que aunque ya hemos dicho que la dilatación del ventrículo derecho depende de varios factores, la insuficiencia pulmonar sigue siendo el factor principal responsable del remodelado ventricular. Desde el punto de vista de la ecografía podemos realizar una valoración cualitativa y una valoración cuantitativa, ¿vale? Sin embargo, van a ser la fracción de regurgitación y el volumen de regurgitación que determinaremos por resonancia los que tienen validez definitiva para establecer la severidad de la insuficiencia pulmonar. Como valoración cualitativa, quizá el dato que más valor tiene es el flujo reverso en la arteria pulmonar durante la diástole, ¿no? De tal manera que cuando este flujo reverso llega desde el tronco pulmonar proximal, estimamos que la insuficiencia pulmonar es leve. Cuando llega desde el tronco pulmonar distal, la insuficiencia pulmonar es moderada. Y cuando llega desde las ramas pulmonares, entonces establecemos que la insuficiencia pulmonar es grave. Y es este dato el que realmente se correlaciona con la fracción de regurgitación por encima del 40% en la resonancia magnética, ¿vale? En relación a otros datos cualitativos, por ejemplo, la presencia de un movimiento anómalo del tabique interventricular durante la diástole es compatible con insuficiencia pulmonar al menos moderada. Con respecto a la valoración cuantitativa, vamos a medir fundamentalmente dos índices, ¿vale? El índice de regurgitación pulmonar, que cuando se acerca a los 0,77 estima una insuficiencia pulmonar que al menos es moderada, y el ratio entre el área bajo la curva del flujo sistólico en relación al flujo reverso, al flujo diastólico, ¿vale? Y el punto de corte en este caso se estableció o se puso en 0,68, de tal manera que ratios por debajo de 0,68 se correlacionan con fracciones de regurgitación medidas por resonancia del 28%, en el rango de moderadas. Cuando este ratio supera los 0,68, entonces el rango de fracción de regurgitación supera los 40% y, por lo tanto, se consideraría severa. Podemos utilizar también el tiempo de hemipresión, tiempos más cortos estiman insuficiencias pulmonares más graves. Y el orificio regurgitante, que ciertamente en pacientes con reparación tipo parche transanular, pues no tiene ningún valor. Con respecto al estudio del ventrículo derecho, vamos a realizar una evaluación pues cuidadosa tanto del tamaño como de la función. Con respecto al tamaño, valoraremos los diámetros, tanto a nivel basal y medio, incluso apical, si es que conseguimos con una buena ventana al paciente, ver el ápex o la punta del ventrículo derecho. Realizaremos una medición de las áreas, tanto del área diastólica como del área sistólica, y debemos integrar de forma rutinaria, si es que tenemos posibilidad, ¿no?, con nuestros equipos, el estudio tridimensional del ventrículo derecho. Si tenemos un buen paciente, una buena ventana y un buen software, el volumen tridimensional del ventrículo derecho es factible. Se puede hacer por ecografía y se correlaciona de una forma muy buena con el volumen obtenido por resonancia magnética.
Con respecto a la función, realizaremos las medidas habituales de función sistólica y diastólica, medidas que ya conocemos y que utilizamos de forma habitual, como son el TAPSE o la onda S y la fracción de acortamiento del área, y medidas de función diastólica como el patrón de llenado. Además, pues valoraremos la presencia de otras lesiones como insuficiencia tricúspide. Y de nuevo hacer una mención especial a las técnicas de ecocardiografía avanzada que deberían empezar ya a llamarse de ecocardiografía rutinaria en la evaluación de estos pacientes, ¿no? Que es la valoración del strain tanto del ventrículo derecho como de la aurícula derecha y la valoración de la fracción de eyección de nuevo por ecocardiografía 3D, ¿vale? Que, insisto, un buen paciente y un buen software nos ayuda muchísimo en la evaluación de estos pacientes. ¿Qué peculiaridades tiene la ecografía del paciente operado de Fallot? Pues bueno, seguimos valorando, ¿no? O seguimos diciendo, el gol estándar sigue siendo la resonancia. Entonces, ¿qué nos interesa medir en una ecografía de un paciente operado de Fallot? Pues nos interesa hacer medidas que se correspondan bien con la medida que vamos a obtener por resonancia, porque finalmente las decisiones las va a tomar la resonancia, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo y en la bibliografía un poco de las grandes series desde ya hace pues, 15 y 20 años, se han sucedido una serie de correlaciones buenas, ¿no? Serie de datos que te dan muchísima información. Por ejemplo, este, con respecto al área telediastólica del ventrículo derecho por ecografía, dice que cuando el área es menor de 20 centímetros cuadrados metro cuadrado, esto excluye con una especificidad del 100% que nuestro paciente tenga un valor por resonancia de un volumen por resonancia por encima de los 170 mililitros metro cuadrado. Este que fue una premisa que se ha utilizado durante mucho tiempo, quizá ahora nos resulta un poco excesivo, ¿no? Llegar a valores tanto como 170. Pero bueno, esta es una premisa que se ha utilizado hasta ahora como tal. Con respecto al strain del ventrículo derecho, el strain es una medida de deformidad, es una medida que valora el grado de deformidad miocárdica, ¿vale? Y aunque esto es un valor que se artefacta menos por la precarga y por lo tanto en condiciones de insuficiencia pulmonar debería tener más valor que la fracción de eyección, no es tan así, ¿no? Al final el strain, la insuficiencia pulmonar tiene un impacto negativo sobre el strain del ventrículo derecho, ¿no? De tal manera que aunque la cifra global, ¿no?, en un corazón normal de un strain disminuido es por debajo del menos 20%, la realidad es que un Fallot operado con insuficiencia pulmonar grave va a tener un strain disminuido, ¿vale? El strain es un marcador precoz de disfunción ventricular, cae antes de lo que cae la fracción de eyección, pero quizá en el Fallot cae mucho antes de lo que cae la fracción de eyección, porque esta severidad tiene un impacto claramente negativo. Y además este patrón específico de strain reducido en el Fallot es peculiar, ¿vale? Es característico, tiene una disfunción segmentaria apical, y esto es muy característico de los pacientes con insuficiencia pulmonar significativa. Existe además una buena correlación, y esto quizá es una evidencia, pero bueno, está demostrada, entre el strain del ventrículo derecho y la longitud. A mayor longitud, es decir, mayor volumen también, el strain es más bajo, ¿vale? Con respecto al strain de la aurícula derecha, pues lo cierto es que hay poca experiencia y por lo tanto hay que ir ganándola, ¿vale? Sabemos que es patológico por debajo del 42%, pero aún no tenemos una correlación clínica de este valor, ¿no? Y con respecto a la sincronía, pues sabemos que todos los marcadores de asincronía se correlacionan en el paciente con un Fallot operado con cierto grado de disfunción del ventrículo derecho en términos tanto de caída como de fracción de eyección como de caída del strain. Los datos clásicos pues no los podemos olvidar, evidentemente. Un TAPSE y una onda S obtenida por Doppler tisular normales se correlacionan con fracción de eyección por resonancia también normal, ¿vale? O sea que esto debemos tenerlo seguro en el estudio ecocardiográfico de nuestro paciente. Con respecto a la resonancia, bueno, aquí simplemente este gráfico es para demostrar que, aunque los artículos que daban esas cifras son quizá más antiguos, del año 2005, año 2008, son incluso artículos más recientes los que hay que publican exactamente lo mismo, ¿vale? El grupo de Avesani tiene una publicación reciente que correlaciona los datos de la eco con la resonancia en los pacientes operados de Fallot. Y en este caso se ha ido a buscar el punto de corte que tenga mejor sensibilidad y especificidad para estimar un volumen del ventrículo derecho más ajustado a lo que quizá hoy en día tenemos en la cabeza, que son los 150 mililitros metro cuadrado.
En este caso, el punto de corte que han encontrado más ajustado a este volumen es el área telediastólica de 21 centímetros cuadrados metro cuadrado. Con respecto a la resonancia, ¿vale? Bueno, pues insistimos, ¿no? Sigue siendo el gol estándar de valoración del ventrículo derecho, tanto en el estudio anatómico como en el estudio funcional. Peculiaridades que, o datos importantes, ¿no?, que tenemos que valorar en un estudio por resonancia de un faloto operado. Pues en primer lugar, bueno, aurícula derecha, válvula de cúspide, movimiento del septo, nos da información, ya lo hemos visto también por la eco. Y con respecto a los volúmenes, tanto el telediastólico como el telesistólico, pero valor importante, estimar la velocidad o calcular la velocidad de crecimiento anual, ¿vale? Y luego nos aporta muchísima información de cara a la técnica de valvulación pulmonar posterior, cómo es la anatomía del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿vale? La imagen por resonancia del tracto de salida del ventrículo derecho va a aportar mucha información para que luego ese paciente se destine a una cirugía o a un cateterismo, ¿vale? Con respecto al estudio de flujos, además del estudio habitual de flujo pulmonar y aórtico, es muy interesante en los pacientes operados de falot hacer el estudio de flujo en las ramas pulmonares, ¿vale? Porque está demostrado que hay, en general, discrepancia de flujos de una rama a la otra. Y con respecto al estudio de viabilidad, pues no se realiza de rutina, pero bueno, pues sí que está demostrado que cuando el volumen es elevado, la fracción cae y la fracción de regurgitación se mantiene elevada de forma crónica, puede aparecer fibrosis, y la fibrosis es un marcador de progresión del deterioro de la función miocárdica, que además es irreversible, con lo cual tiene una gran importancia. Tener en cuenta cuando realizamos la resonancia del falot, que en presencia de doble lesión, es decir, cuando hay insuficiencia pulmonar pero también estenosis, las cifras, la estimación de la fracción de regurgitación pulmonar puede ser menor de la que realmente es. Y bueno, una vez revisado un poco la bibliografía del paciente y estudiado nuestro paciente, ¿no?, de acuerdo a la eco y a la resonancia y a lo que sabemos que tenemos, tenemos que establecer ahora cuándo está indicado en ese paciente realizar el recambio valvular pulmonar, ¿no? A lo largo de muchos años desde que el falot se repara, la controversia es prácticamente la misma. Si revisamos artículos del año 2000 y artículos del año 2020, la pregunta que todo el mundo se hace es siempre la misma, ¿no? Y es, ¿a partir de qué volumen la dilatación es irreversible? Esta es la pregunta del millón, ¿vale? Hay alguna otra que también nos vamos haciendo, ¿no?, a lo largo de la historia, como a partir de qué fracción de eyección no hay recuperación, a partir de qué momento los síntomas no mejoran, o si existe evidencia real de en qué momento, tras el recambio valvular pulmonar, el pronóstico de vida es mejor. Las guías, este es el cuadro típico, ¿no?, que habréis leído seguro en las guías recientes de la europea y que se han actualizado ahora en 2020, las guías pues van siempre a lo, bueno, quizá a lo fácil, ¿no? El paciente sintomático todos lo tenemos claro, y el paciente asintomático es en el que en general pues podemos plantear, discutir, ¿no? En las guías pues hay un nivel de evidencia 2A, clase 2A, nivel de evidencia C, cuando hay una dilatación o un volumen sistólico por encima de 80, un diastólico por encima de 160, progresa la insuficiencia tricuspidia, progresa la disfunción ventricular, ¿vale? Estos son un poco los datos claros, los que dicen las guías. Pero quizá el planteamiento que nos hacemos en los niños y la pregunta es esta, ¿no? ¿Cuándo hacerlo para que no lo hagamos demasiado pronto, pero tampoco lo hagamos demasiado tarde, ¿no? En el año 2016, el grupo de Treter publica esta tabla en la que compara un poco los grandes grupos y sus indicaciones, ¿vale? Están todos más o menos en la misma línea, manejan volúmenes similares, en torno a 160, tanto telediastólicos, y alguno maneja también el volumen telesistólico. Se sale un poco del cuadro el grupo de GEVA, que es el grupo de Boston, que son un poquito más restrictivos. De hecho, esto es un estudio que realizan directamente en los niños, ¿vale? No incluyen población adulta y van directamente a los niños. Y ahí establecen la indicación de recambio valvular pulmonar en aquellos en los que el ventrículo, el volumen diastólico del ventrículo está por encima de 150, ¿vale? Incluyen también la fracción de eyección con una cifra concreta, 47%, y luego pues incluyen otros tantos datos como las otras series. Más o menos el resto de datos van siendo similares en todas las series.
revisando de nuevo, ¿no?, cuál es ese umbral del volumen del ventrículo derecho que o no debemos pasar o al que no debemos llegar, ¿no? Pues hay diferentes publicaciones, ¿no? Por ejemplo, en el año 2005 se publica que aquellos pacientes que se valvulan con volúmenes elevados por encima de 170 diastólicos o de 85 sistólicos no revierten tras la valvulación pulmonar, ¿vale? Estas son cifras que debemos entonces tener claramente en la cabeza. Mientras que en ese mismo año, ¿no?, hay otra publicación que dice que si valvulas al paciente un poquito antes, ¿no?, con volúmenes por encima de los 150, no llegando a tanto como a 170, hay una recuperación completa 6 meses después. No hay datos consistentes en cuánto se recupera o no la fracción de eyección ventricular. Este es un dato que no todo el mundo ha sido capaz de demostrar, ¿vale? En el año 2012... Tiene 5 minutos. Perdone. ¿Perdón? Ah, vale, gracias. En el año 2012, el grupo coreano habla como factor predictor independiente de la recuperación del tamaño y de la función del ventrículo derecho, el volumen sistólico por debajo de 90, ¿vale? Con respecto a la fracción de eyección, ya digo que no hay tantos datos, pero sí que en 2010 se publica como predictor independiente de no recuperación aquellos pacientes que se operan con fracciones de eyección por debajo del 45%. Y con respecto al paciente sintomático, pues yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que cuando aparecen los síntomas en estos pacientes, la disfunción probablemente sea irreversible. Que se trata de un factor o de un punto que es poco sensible, porque son pacientes sometidos a esta insuficiencia pulmonar de manera crónica y por lo tanto adaptan su clase funcional a esta situación, con lo cual los síntomas aparecen tarde. Y de hecho debemos hacer el esfuerzo en evaluar estos pacientes en la medida de lo posible con ergospirometría. Y por lo tanto, con esta revisión bibliográfica, quizás seríamos capaces, ¿no?, de contestar a las preguntas que nos hemos hecho al principio, ¿no? ¿A partir de qué volumen la dilatación es irreversible? Pues según lo publicado, en aquellos pacientes con más de 170 telediastólico o más de 90, ¿no?, telesistólico, la dilatación es irreversible. Quizás no debemos llegar a esto. ¿A partir de qué fracción de eyección no hay recuperación? Aquellos pacientes con fracciones de eyección menores del 45%. ¿Qué pasa con los síntomas? Pues que son tardíos. Y ¿por qué pongo esto? Porque quizá no debemos esperar a los síntomas, ¿vale? Y menos en los niños en los que la evaluación de los síntomas es de lo más compleja. ¿Y existe evidencia de en qué momento tras el recambio valvular pulmonar mejora el pronóstico de vida? Pues lo cierto es que no hay una evidencia en ese sentido, ¿vale? Con todo esto, nosotros en el año 2015 nos planteamos actualizar nuestro protocolo de manejo del paciente operado, ¿vale? Una vez pasada la cirugía y resuelto el posoperatorio más inmediato, el seguimiento que realizamos lo hacemos en consulta cada 6 o 12 meses en función de la situación clínica del paciente. A todos les realizamos, evidentemente, una evaluación clínica, un electro y un eco con un estudio avanzado del ventrículo derecho, ¿vale? Entra dentro de nuestro protocolo e intenta realizar a todos estos pacientes el strain y la función y el volumen por 3D, siempre y cuando pues, la ventana sea lo suficientemente buena como para que el valor sea valorable, ¿no? A todos les hacemos una resonancia, ¿pero cuándo? Pues en general tenemos puesta la edad en torno a los 9 años, que es el momento en el que consideramos que el niño va a colaborar y no va a necesitar una sedación para la misma. Evidentemente, si la ecografía tiene una afectación considerable del ventrículo derecho y pensamos que es un niño que va a necesitar una intervención precoz, pues se realiza antes, se realiza con sedación y ya está. Y posterior a la primera resonancia, en general la realizamos cada 2 o 3 años. Y, muy importante, evaluamos la velocidad de crecimiento, de tal manera que si se establece una velocidad de crecimiento por encima de los 10 mililitros metro cuadrado año, pero aún no hay criterio de recambio valvular pulmonar, adelantamos las valoraciones por resonancia e incluso a realizarlas anualmente, ¿vale? La ergospirometría es una prueba que se realiza también de rutina en nuestros niños cuando empiecen a colaborar. En general suele ser a partir de los 8 años, pero bueno, a veces cada niño es un mundo y hay que evaluarlo individualmente. Y con todo esto, cuando indicamos un reemplazo valvular pulmonar en nuestros pacientes en contexto de insuficiencia pulmonar significativa, incluso asociada o no a obstrucción significativa, pues en aquellos en los que el volumen telediastólico se sitúa por encima de 150 o el telesistólico por encima de 85. En aquellos en los que la fracción de eyección cae, en general a partir de por debajo del 50%, y en aquellos en los que la clase funcional disminuye, en general cuando lo hemos objetivado
con consumo de oxígeno obtenido mediante ergospirometría. En nuestra experiencia, en los últimos 10 años, 44 pacientes menores de 18 años han sido sometidos a un recambio valvular pulmonar. La mayoría de ellos tenían un falot operado y de este recambio valvular, pues el 33% se ha realizado de manera percutánea y el 67% de manera quirúrgica, a una mediana de edad de 13 años, con un rango interpartílico de entre 11 y 15. La indicación de recambio valvular pulmonar en nuestra serie ha sido fundamentalmente la dilatación del ventrículo derecho, aunque se han asociado en diferentes pacientes algunas otras alteraciones, fundamentalmente doble lesión, ¿no?, presencia de la obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho e incluso disfunción ventricular. Esta es una gráfica que es difícil, pero que demuestra cada punto es un paciente y demuestra cuál era la situación de cada paciente en el momento de la valvulación pulmonar. Simplemente por representar desde el punto de vista gráfico, todos los pacientes de la línea azul por encima de 150 tenían volúmenes ventriculares elevados. Todos los pacientes en la línea naranja por debajo de 50 tenían disfunción ventricular, ¿vale? Y todos los pacientes por encima de la línea basal gris tenían una clase funcional deteriorada. Como mensajes, como conclusión, ¿no?, a todo lo valorado previamente, pues decir que la dilatación del ventrículo derecho tras la reparación es multifactorial y que es necesario combinar las diferentes técnicas de imagen que tenemos disponibles. Que la resonancia sigue siendo el gol estándar, ¿vale?, pero que cada vez son más valorables los datos que obtenemos por ecocardiografía avanzada. Que parece razonable indicar el recambio valvular pulmonar en ausencia de otra indicación, no antes de los 150 mililitros metro cuadrado de volumen, pero desde luego no después de los 170. Y que la presencia de disfunción del ventrículo derecho, fracciones de eyecciones por debajo del 45%, o la aparición de síntomas, si lo demostramos además con un deterioro de la cifra de consumo de oxígeno, son signos tardíos y estos se relacionan con menores posibilidades de recuperación del ventrículo derecho tras el recambio valvular pulmonar. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Leticia, por la excelente presentación. La verdad, ha sido muy didáctica y yo creo que a todos nos ha quedado muy claro y ha estado, la verdad, muy entretenida y muy bonita. Miguel Ángel, ¿ya estás activo o pasamos? No, sigue sin oírse. Pues yo creo, si a Alejandro y a Miguel Ángel le parece bien, podemos pasar al siguiente punto, que es pues una discusión, un debate entre la valvulación percutánea de ese tracto de salida del ventrículo derecho versus la valvulación quirúrgica y luego después pues ya podemos hacer un turno de preguntas. Os animamos a que participéis y que dejéis preguntas a través del chat para que sea un poco más ameno y podamos pues todos enriquecernos pues con el conocimiento de múltiples centros y múltiples hospitales, ¿vale? Para empezar va a estar la doctora Lola Herrera. Si quieres, Alejandro, la presentas tú para que hables algo, que si no, no dices nada, ¿vale? Bueno, pues eso, la siguiente charla pues de la doctora Lola Herrera, que es hemodinamista del Hospital 12 de Octubre, y acerca de la valvulación percutánea y en el trato de salida del ventrículo derecho en estos pacientes que nos ha comentado la doctora Leticia Álvaro. Bueno, pues muchas gracias tanto a Álvaro como a Alejandro por la introducción y a todos los que estáis conectados para asistir a este curso sobre el ventrículo derecho. Yo os voy a hablar en los siguientes minutos sobre el implante percutáneo de la válvula pulmonar cuando me aparezca la presentación en la pantalla. Si aparece. Ahora está. Pues el cuándo ya ha hablado la doctora Albert sobre ello, así que no voy a alargar mucho. Claro, claramente está indicado cuando el paciente está asintomático y cuando está asintomático es cuando surgen todas las controversias que ha hablado en cuanto hay una disminución de la fracción de eyección, volúmenes del ventrículo derecho aumentados, estimados por resonancia, o incluso hay grupos que lo hacen en función de la edad. ¿Cuándo lo hacemos nosotros el implante percutáneo? Pues hay situaciones en las que lo que predomina es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Cuando hay síntomas, claramente está indicado, como hemos dicho, independientemente de la presión que haya en el ventrículo con un cierto grado de obstrucción, al menos un 66% de la presión del ventrículo derecho respecto a la presión sistémica,
y cuando hay están sin síntomas, pues sí que se pide un gradiente pico de 50 y una presión del ventrículo derecho al menos el 75% de la sistémica. Esto con un nivel de evidencia C y una recomendación 2A. Cuando hay insuficiencia, estimada por resonancia con una fracción de regurgitación al menos de 25%, pues están los otros criterios que nos ha hablado la doctora Albert: volumen, fracción de eyección, duración del QRS, criterios clínicos o lesiones asociadas. Y también y esto con un nivel de evidencia C y una recomendación en clase 1. Y también valvulamos cuando hay doble lesión, tanto sea estenosis como insuficiencia. Las contraindicaciones del implante percutáneo, pues básicamente están centradas en niños que son pequeños, menos de 5 años o menos de 20 kilos, principalmente por la dificultad de los accesos vasculares, cuando hay endocarditis bacterianas activas, y los límite principal va a estar en función del tamaño, de conductos menores de 16 milímetros. Incluso hay publicadas implantes percutáneos en conductos incluso menores de 14 o 12 milímetros y tracto de salidas mucho más grandes, por encima de 30 milímetros. Esto está limitado por las válvulas de las que disponemos. El cómo se hace el implante percutáneo, pues un breve resumen de la historia. El primer caso que se publicó de implante percutáneo de válvula pulmonar en un niño de 12 años fue publicado en octubre de 2000 por el doctor Philippe Bonhoeffer. Después hay una serie clínica también publicada por él en la que demuestra el éxito de este procedimiento. Se trata de una válvula de vena yugular bobina que está suturada a un stent vascular que se le llamó Melody, válvula Melody. Esta válvula alcanza el marcado C en el 2006 y la aprobación de la FDA americana en el 2010. En el 2008 lo que aparece es la válvula Edwards Sapien, una válvula que inicialmente estaba diseñada como alternativa percutánea al reemplazo quirúrgico valvular aórtico y que se empieza a implantar en un número pequeño de pacientes que corresponde a la fase 1 de un ensayo multicéntrico que se publica como alternativa a la Melody en tractos de salida de dimensiones mayores. Esta válvula Edwards Sapien con denominación XT alcanza el marcado C y aprobación de la FDA americana en el 2016. Y en los últimos años hay nuevas generaciones de esta válvula. La última es la Sapien 3, aunque ya hay otra generación en camino, en las que mejora el perfil y en las que se publica también su uso en tracto de salida de ventrículo derecho con éxito, aunque de momento no tiene el marcado C y se hace de forma off-label. Desde el primer implante de la válvula percutánea por el doctor Philippe Bonhoeffer a la actualidad, hay más de 10.000 intervenciones reportadas en el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues el paciente cuando llega a la sala de hemodinámica en la que se le ha indicado el implante de válvula percutánea por las diferentes razones en las que antes nos ha comentado la doctora Albert, pues cogemos un acceso vascular venoso y un acceso vascular arterial y hacemos la angiografía en el tracto de salida del ventrículo derecho. Ahí tomamos las dimensiones y lo primero que hay que hacer es un test de compresión coronaria. Tenemos que elegir un balón que tiene unas características especiales, es un balón semicompliante o no compliante, y el diámetro está basado en el diámetro al que nosotros vamos a anticipar para poner la válvula. Hay que tener cuidado con los conductos calcificados por el riesgo de rotura. Y en el momento que nosotros inflamos el balón, sondamos selectivamente las coronarias y hacemos coronariografía selectiva, con diferentes proyecciones para poder estudiar la relación del trayecto y del origen de la coronaria con el balón inflado y ver que el relleno es adecuado. Esta es una imagen de test del balón inflado en el tracto de salida, coronariografía izquierda que se ve con un relleno normal y en esta vemos cómo el flujo en el trayecto de la coronaria está comprometido. Si no hay compresión, el paciente es candidato al implante de la válvula. Existe en muchas salas ya pediátricas, y el futuro creo que en casi todas van a estar así, lo que es la angiografía 3D rotacional, en la que nos va a ayudar en una relación espacial mucho más completa de las coronarias y de su relación con el tracto de salida del ventrículo derecho. Así que si este paciente es candidato porque no hay compresión coronaria, tenemos que elegir qué válvula vamos a poner. Y lo que hacemos en la mayoría de los casos es un pre-stenting del tracto de salida del ventrículo derecho. Y esto, este pre-stenting lo hacemos haciendo un test detallado.
Elegimos el balón en función del diámetro obtenido por la angiografía y por imágenes previas por resonancia, y con una vaina implantada ya a nivel del ventrículo derecho, a través de la aurícula derecha, ventrículo derecho, inyectamos directamente en el ventrículo derecho contraste y vemos cómo hay un sellado y no hay fuga del contraste a los lados del balón. Así comprobamos que el sellado es completo y que es ese diámetro del stent que vamos a implantar. Presentamos generalmente trastos de salidas nativos, generalmente al menos 2 meses antes del implante de la válvula, y en stent que están firmemente adheridos al tracto de salida cuando lo hemos implantado, se puede considerar implantar en ese mismo procedimiento la válvula. Cuando hay conductos estenóticos, se debe de implantar previamente stent y evitar dejar lesiones residuales, y hay que tener la precaución de tener stent recubiertos en los conductos calcificados. No prestentamos cuando hay válvulas biológicas y lo que se realiza es el procedimiento de VAR-INVAR. Cuando prestentamos tenemos que elegir qué stent vamos a colocar en el tracto de salida, y generalmente pues son stent CP, lo que nosotros utilizamos en tracto de salida menores de 24 milímetros, y tipo Andra stent en tracto de salida mayores. Y siempre debemos de tener, tanto aunque no lo preveamos de entrada, stent recubiertos en sala ante cualquier complicación. Y el balón que vamos a elegir es de un diámetro que tenga al menos 2 o 4 milímetros mayor de la zona de retención del tallado. En conducto se puede implantar y luego progresivamente hacer dilataciones progresivas con angiografías seriadas de control, comprobando que hay integridad del conducto. Y el diámetro del balón no debe sobrepasar 110% del diámetro del conducto original. Esto es como nosotros inflamos el balón y el stent, dejándolo implantado en el tracto de salida del ventrículo derecho, prestentando para el futuro implante del stent en otro cateterismo o en el mismo en las condiciones que os he comentado. Y una vez que ya vamos a poner la válvula, existen algunas situaciones en las que necesitamos dilatar previamente. Generalmente, cuando el stent que hemos implantado previamente haya quedado estenótico, o en el caso, como os he contado, de válvulas biológicas que estaban implantadas quirúrgicamente y que necesitamos romper, que lo hacemos con balones de alta presión tipo Atlas, y vemos aquí como el anillo lo llegamos a romper para poder implantar siempre nuestro objetivo la válvula de mayor tamaño que podamos. Y facilitado el implante, el tracto de salida para implantar la válvula, en el mercado lo que nosotros disponemos son dos válvulas. La Melody, como ya hemos comentado, es una válvula yugular bobina que se implanta un stent de 28 milímetros de longitud y se sutura en un CP stent de platino iridio. Se fija con glutarateído y se cose dejando un hilo azul distal en el extremo distal que nos ayuda al correcto posicionamiento de la orientación del stent respecto al balón para que coincida con la nariz del balón, que también es azul, y así la válvula se abra correctamente. Este stent se monta en un bivalún. Bivalún son dos balones, un balón dentro de otro balón, outer aligner, y el diámetro mayor son tres, tenemos de 18, de 20 y de 22 milímetros. Y la otra válvula que disponemos es la Sapien. Esta es una válvula de pericardio bovino montado en un stent de cromo cobalto, en un balón expandible. Esta válvula se crimpa manualmente con un sistema especial y en un catéter balón simple, y se implanta utilizando este sistema de liberación de Novaflex, que existen de tres tamaños, de 18 frames para las válvulas de 23 milímetros, de 18 frames para las de 26 y de 20 frames para las de 29. Como dato, hay que saber que la válvula corta de forma asimétrica, generalmente tiene un acortamiento mayor en la porción de entrada. Esta es la foto, la imagen de la válvula Sapien XT, y esta es la Sapien S3. La diferencia, como veis, es un manguito exterior de polietileno que lo que ayuda y que ha desarrollado para evitar las fugas perivalvulares. También otra característica de la válvula Sapien es que el implante del stent sobre el balón se realiza a nivel de la vena cava inferior. Esto lo que ha facilitado es que todo el sistema pase por frames más pequeños que comparados con la Melody. Aquí vemos cómo está el stent y aquí está el balón, y con un sistema exterior aproximamos el stent hacia el balón. Y luego hay otro tercer pasito, que es una aproximación más fina a la nariz del balón.
Así, estas son las diferencias entre la válvula Melody y la Sapien, ¿no? Lo que hemos hablado, la Melody es un yugular bovina, un estén de platino iridio, y la Sapien es un pericardio bovino, un estén de cromo cobalto. Los diámetros es principalmente también la diferencia para tracto de salida de 16 a 22 la Melody y de 20 a 30 la Sapien. Y el sistema de liberación de la Melody es un ensamble 2 de 22 French para los tres balones, mientras que la de Sapien, el French va de 16, 18 y 20 para cada tamaño de balón. Así, los pros y los contras, pues que la Melody tiene una preparación y una liberación más sencilla frente a los múltiples pasos de preparación y liberación de la Sapien. La válvula va protegida durante el avance y, sin embargo, va descubierta la Melody y va descubierta en la Sapien. Y lo más importante así es que el estén de la Sapien es un estén más corto, con mayor fuerza radial y con menor riesgo de fracturas. Hay un mayor riesgo de endocarditis en la Melody reportados, pero que también puede que haya un menor número de implantes en la válvula Sapien. Y hablando de las complicaciones, la primera en la que me voy a referir es la endocarditis infecciosa, reportada hasta en un 5% de los pacientes, la mayoría sobre válvula Melody, con una incidencia mayor incluso que en los casos quirúrgicos. Y hay diferentes hipótesis que justifican este hecho. Hablan de que puede haber un daño de la válvula durante el montaje, falta de esterilidad, una endocarditis previa, un resultado hemodinámico subóptimo. Otra complicación es fractura del estén, que no es tan inusual, hasta un 12%. Esta fractura parece ser mayor en implantes antiguos de Melody, sin implante previo de estén. Y hay factores de riesgo, como puede ser que haya un gradiente previo elevado o residual posimplante, conductos pequeños, de pequeño tamaño, con proximidad al esternón y que tengan recoil tras la liberación. Estas son fracturas de los strut finales, pero puede haber hasta fracturas completas y embolizaciones de partes del estén. Y a mi parecer, yo creo que la complicación más grave es la compresión coronaria, que no es tan despreciable, es un 5%, por lo que hay que tener especial cuidado. Se puede producir tanto en el paso del prestenti como el del implante de la prótesis valvular, y una anatomía normal de la coronaria se considera un factor de riesgo. Este es un paciente nuestro, en el que veis el trayecto afilado completamente, que se resolvió con implante de un estén coronario. Otras complicaciones, la disección del conducto, sobre todo en conductos calcificados, y por lo que os hablaba, la necesidad, porque se resuelve con un implante de estén recubierto, o sea, la necesidad de tener estos estén siempre en sala de hemodinámica. Otros tipos de complicaciones son las arritmias, tipo taquicardia ventricular no sostenida. Este es otro registro de un paciente nuestro en el posoperatorio inmediato, en la habitación, una monitorización con taquicardia no sostenida de forma asintomática, que, bueno, según también lo que se publica, no es infrecuente, pero se resuelve de forma espontánea en los 6 meses de seguimiento, como ocurrió también en nuestro paciente. Hay otra serie de complicaciones, como son fístula ortopulmonares, embolización de la válvula al estén, deformidad de la raíz aórtica y consecuente insuficiencia aórtica severa. Generalmente, cuando sobredilatamos en exceso los tractos de salida para intentar poner válvulas más grandes, la lesión de la válvula tricúspide, y luego puede haber hemorragia bronquial o motoras, pues por daño de la guía, que son guías muy rígidas que utilizamos para poder progresar el sistema, y la mortalidad periprocedimiento publicada es el 1,4%. En el seguimiento, nosotros dejamos aspirina de por vida y recomendamos profilaxis de endocarditis. Hacemos revisiones a los 3, 6 y 12 meses y posteriormente anuales con ecocardiografía, y principalmente a los 6 meses hacemos una fluoroscopia para ver que no hay fracturas del estén, y luego ya una ergospirometría, una resonancia, pues para ver el resultado, el beneficio que ha obtenido ese paciente en cuanto a su clase funcional o remodelado del ventrículo. Hay en estudio un abanico de futuras válvulas de pericardio porcino que están cosidas en estén de nitinol, que son autoexpandibles, y que las características es que tienen estos extremos más grandes que se adaptan a las diferentes morfologías del tracto de salida del ventrículo derecho, pero que de momento son todas en ensayo. Os quería hablar un poquito de nuestra experiencia aquí en el Instituto Pediátrico del Corazón. Tenemos 17 pacientes desde el 2014 a la actualidad, concentradas nuestra experiencia en el año 2017, la mitad mujer y hombres. La edad media es de 15 años, con un peso también de alrededor de 50 kilos. La mayoría eran tetralogías de Fallot, con lesiones residual, tipo insuficiencia libre,
y atresia pulmonar. Y luego, pues, pacientes con conductos por cirugía tipo ROS o traspos con estenosis pulmonar. El tiempo tras la cirugía es de una mediana de 10 años y las indicaciones, casi la mitad, es por insuficiencia pulmonar o por doble lesión, quedando solamente un 6% cuando tienen estenosis pulmonar. Casi la mitad de nuestros pacientes son tracto de salida nativos y un 30% aproximadamente es con válvula quirúrgica. El resto son conductos tipo hemoinjerto, contera o LabCorp. El tiempo tras el pre-stent del tracto de salida es de 4 meses y no hemos pre-stentado a 5 pacientes ya que se trataban de válvulas quirúrgicas previamente implantadas. Como dato, en nuestra serie, las medidas estimada por resonancia del tracto de salida difiere no muy significativamente de los diámetros obtenidos por angiografía, pero sí que sigue aumentando estas en milímetros, estas dimensiones, cuando hacemos el test detallado. Hemos colocado válvulas Sapien del tamaño 29 en 8 pacientes, de tamaño 26 en 4, y luego 3 de válvula Melody del 20 y de la Sapien 23 en 2 pacientes. La mayoría por acceso femoral, pero en 3 pacientes lo hicimos por acceso yugular. El tiempo de escopia medio es de 30 minutos, 31 minutos, y no tenemos mortalidad periprocedimiento. Las complicaciones han sido 4, las arritmias resueltas en el seguimiento, la insuficiencia tricúspide severa, que fue en un paciente que accedimos por vía yugular con una Sapien sin protección, como ocurre con la Melody, en el que tampoco ha repercutido clínicamente y ha podido permanecer en seguimiento. Una rotura del balón, que tampoco tuvo consecuencias porque fue al final del inflado y no hubo migración del implante, y compresión coronaria resuelta, como os he contado, con el implante del stent. Nuestro seguimiento medio es de 24 meses y no tenemos ni mortalidad ni endocarditis. Doctora Herrera, le quedan 5 minutos. Perfecto, porque son los últimos que voy a utilizar. No ha habido una gran controversia en mi presentación respecto a la cirugía, porque creo que la única contraindicación es el tamaño del tracto de salida. Así que he puesto 2 casos para ilustraros cómo es este de un niño de 9 años. Era una estenosis pulmonar grave en el que se le hizo valvuloplastia y quedó como lesión residual en insuficiencia pulmonar grave, y además tenía insuficiencia tricúspide moderada. Por ecocardiografía, el anillo pulmonar nos medía 29 y teníamos una clase funcional disminuida con un consumo de oxígeno también disminuido, con 53% del predicho. En la resonancia, la fracción de regurgitación es del 44%. El ventrículo tiene un volumen telediastólico de 144 con una velocidad de crecimiento cercana a 10 y que asocia una insuficiencia tricúspide leve moderada. Lo llevamos a sala de hemodinámica. Hicimos la angiografía en el tracto de salida del ventrículo derecho y con un balón, como era un test, como os he dicho, de 29, tallamos con un balón de 20 milímetros para hacer el test de compresión coronaria. Como veis, aquí el balón bambolea y no está estable, así que os he dado la solución a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la alternativa a este paciente? ¿Un cateterismo o una cirugía? Pues no hay estabilidad del balón, no puedo poner más de 30, este caso iría a cirugía. Y este es el segundo caso, es un paciente de 15 años en el que tiene una estenosis pulmonar grave, también se le ha hecho valvuloplastia y ha quedado con insuficiencia pulmonar grave e IT moderada. Tiene un bloqueo de rama de 140 milisegundos y en el ecocardiograma, aparte de la IT moderada y el ventrículo que está dilatado, la función del ventrículo está conservada y el anillo nos mide 20. La prueba de consumo de la espirometría, el consumo de oxígeno está ligeramente disminuido y en la resonancia tenemos sorprendentemente un ventrículo muy dilatado con una fracción de eyección aún conservada pero en el límite y con una velocidad de crecimiento en 2 años insignificativa y con un anillo tallado de 25. Lo llevamos a sala de hemodinámica, hicimos la angiografía en el tracto de salida y los test de compresión coronaria, coronaria derecha y coronaria izquierda. La derecha tarda un poquito más en verse, ves que están lejos, no hay compromiso, así que en este caso el balón estaba estable y la elección es clara, para mí está clara, elijo el cateterismo. Hicimos el test de detallado con un balón también de 28 llevado a 29 milímetros, en el que hay compresión, en el que hay sellado del contraste,
e hicimos un pre-stenting. Aquí es la angiografía de posicionamiento del stent montado sobre el balón, el inflado, en el que vemos cómo hay un desplazamiento del stent porque el balón se infla a nivel proximal, pero al final del inflado conseguimos posicionarlo correctamente, quedando pues correctamente. Y a los 2 meses implantamos la válvula Sapiens de mayor tamaño, 29 milímetros, en el que también quiero reseñar cómo al final del inflado veis que se pincha el balón y hay fuga de contraste, pero fue justo al final del balón, luego pudimos dilatar y quedó correctamente. Y bueno, esta ha sido mi presentación, espero haber aportado más luces que sombra a este procedimiento. Muy bien, muchas gracias, Lola. Vosotros. ¿Me oís? Sí, sí, ahora sí me oye. Ahora, no sale el vídeo del teléfono. Bueno, ahora vale, perfecto. Bueno, que muchísimas gracias, Lola, por la excelente presentación y os pido disculpas por los problemas que he tenido con el micrófono. Pasamos ya inmediatamente. Quería animaros a los que estáis al otro lado del ordenador a hacernos preguntas, aprovechad, es un tema de polémica, tanto la valoración del ventrículo derecho como las indicaciones de valvulación, a que nos hagáis preguntas a través del chat. Se trata de que colaboremos todos y que compartamos dudas, opiniones. Y mientras tanto, pues damos paso a Consuelo Gotor, que es cirujano cardíaco, que trabaja en nuestro hospital y que, nada, adelante, Consuelo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, gracias por la introducción y la sesión, bueno, la parte que voy a presentar yo es sobre la valvulación pulmonar quirúrgica. Bueno, en primer lugar, un poquito por ponernos en contexto, la mayoría de los pacientes a los que les vamos a realizar una valvulación pulmonar son pacientes que tienen una insuficiencia pulmonar secundaria a la reparación de una estenosis pulmonar previa que ha sido reparada o bien con tratamiento percutáneo o bien con tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, la técnica más habitual sería la reparación con un parche transanular a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. Bien. De hecho, la causa más frecuente de insuficiencia pulmonar severa crónica en estos pacientes sería la valvulotomía quirúrgica o la valvuloplastia percutánea con balón. Bien, el reemplazo valvular pulmonar, el objetivo que tiene, pues es, como lógicamente, es recuperar esa competencia de la válvula pulmonar para evitar esa sobrecarga de volumen del ventrículo derecho y así prevenir la disfunción ventricular derecha que acabaría siendo irreversible si no solucionamos este problema. Y como bien ha dicho la doctora Albert antes, el momento de la cirugía, de la intervención, ya sea percutánea o quirúrgica, es crucial no hacerla demasiado tarde, ya que si nos retrasamos demasiado, la recuperación de la función del ventrículo derecho se hace muy difícil. Bien, bueno, respecto a las indicaciones, tampoco me voy a meter en las indicaciones generales del reemplazo valvular pulmonar, pero sí que me gustaría comentar cuándo un paciente decidimos derivarlo a cirugía. Fundamentalmente serán pacientes, bueno, habrá pacientes que, aparte de la insuficiencia pulmonar por las que les intervenimos, tienen otras lesiones asociadas que también son subsidiarias del tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, pues una insuficiencia tricuspidia severa, que tiene indicación de realizar una anuloplastia tricuspidia. O bien otros pacientes que no son candidatos a la vía percutánea, ya sea por el riesgo de la compresión de la arteria coronaria izquierda, un diámetro del tracto de salida del ventrículo derecho superior a los 30 milímetros, o bien un peso inferior a los 20 kilogramos que no va a permitir una adecuada colocación del introductor a nivel femoral. Bien.
¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué tipo de paciente? Bien, pues la mayoría de los pacientes a los que vamos a intervenir van a ser pacientes o adultos o bien jóvenes que tienen un tamaño adulto. Y una gran proporción de ellos, por no decir la gran mayoría, tienen una intervención quirúrgica previa, ¿vale? Esta intervención quirúrgica previa, el riesgo de la intervención no aumenta significativamente, pero sí que va a dificultar el inicio de la intervención por el hecho de tener que disecar cuidadosamente las adherencias que se han creado. Bien, una cuestión muy importante a tener en cuenta es el tipo de prótesis que le vamos a implantar al paciente. Fundamentalmente preferimos las prótesis biológicas a las prótesis mecánicas. ¿Qué ventajas tienen las prótesis biológicas? Bueno, pues la prótesis biológica tiene aproximadamente una duración de más de 15 años tras su implante y además nos evita el tratamiento con anticoagulantes. Además, las prótesis biológicas nos van a permitir en un futuro realizar una revalvulación pulmonar percutánea, opción que si colocamos una prótesis mecánica queda totalmente descartada. Aquí en la diapositiva podemos ver una imagen de un nuevo modelo de prótesis biológica, la cual tiene un anillo extendible, así que nos va a permitir, sin necesidad de romper el anillo de la prótesis biológica percutáneamente, colocar prótesis de mayor tamaño a los pacientes. Otra desventaja de la prótesis mecánica, sobre todo en posición pulmonar, en el lado derecho, es que en el lado derecho la velocidad del flujo es menor, lo que va a incrementar el riesgo de trombosis. Respecto a los conductos valvulados, bueno, solemos evitarlos porque es verdad que tienen peores resultados y además si es necesaria una reoperación, esta suele ser de mayor complejidad. Bien, otra cuestión, como he comentado antes, es valorar si nuestro paciente que vamos a intervenir tiene lesiones quirúrgicas asociadas que podamos solucionar en el mismo acto quirúrgico. No será infrecuente que nos encontremos con pacientes que tienen una insuficiencia tricúspidea por dilatación del anillo. Bueno, pues si esta insuficiencia tricúspidea es de grado moderado severo, estará indicado realizarle una anuloplastia. Otros pacientes pueden presentar, sobre todo en el caso de los pacientes con tetralogía de Fallot, pueden presentar una dilatación de la raíz aórtica y o de aorta ascendente, lo que pueda verse acompañado de una insuficiencia aórtica y dependiendo de la severidad puede estar indicado que también lo tratemos. Muchos de los pacientes en la primera intervención, aquellos que tienen hipertensión pulmonar, se les suele dejar una comunicación interauricular de descarga para que puedan descargar las cavidades derechas y así facilitar el posoperatorio. Esta comunicación interauricular durante el acto quirúrgico se cerraría y ya está. Y luego está el problema de las arritmias. La dilatación de las cavidades derechas, así como el tejido cicatricial de la secundario a la intervención, a la primera intervención, a la intervención previa, suelen ser focos de arritmias. Entonces, puede estar indicado en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de arritmias o aquellos en los que sí que hemos objetivado arritmias preoperatorias realizar un estudio electrofisiológico. Si en este estudio electrofisiológico se detecta que existe una arritmia subsidiaria de tratamiento, se puede tratar en ese mismo estudio y si no es posible y no es posible tratarlo en ese momento, podemos plantear realizar una ablación quirúrgica. Bien, bueno, ahora os voy a contar un poquito paso a paso la técnica quirúrgica que llevamos a cabo en este centro. Bueno, la vía de abordaje es la esternotomía media, que es la vía de abordaje habitual para los cirujanos cardíacos, y para el establecimiento de la circulación extracorpórea vamos a hacer una canulación aórtica, normalmente a nivel de aorta ascendente, y una canulación bicava. La cirugía solemos realizarla en normotermia en la mayoría de los casos. Bien. Al estar tratando el lado derecho del corazón, podemos plantearnos realizar la cirugía a corazón latiendo, siempre que no existan zumos intracardíacos residuales. De esta manera lo haríamos sin clampaje aórtico, lo que supondría hacerlo sin isquemia cardíaca, con todas las ventajas que ello conlleva.
En los casos de los pacientes que sí que presenten alguna comunicación interauricular o interventricular residual, podemos plantearnos comenzar la cirugía cerrando ese defecto. Una vez solucionado, desclampamos la aorta y entonces comenzamos a tratar la insuficiencia pulmonar. De esa manera conseguimos también reducir el tiempo de isquemia cardíaca. Y de todas formas, en todos los pacientes en los que vamos a realizar una cirugía a corazón latiendo, debemos de, para minimizar el riesgo de embolismo aéreo, por si acaso hay un defecto septal que no hemos diagnosticado, realizarlo con el corazón bien drenado y siempre intentando evitar la eyección aórtica. Bien, el siguiente paso después de haber establecido la circulación extracorpórea sería realizar una atriotomía pulmonar. Es decir, vamos a abrir longitudinalmente la arteria pulmonar y el parche transanular si existe. Comentar que en nuestro centro, bueno, una de las cosas que realizamos también es que vamos a intentar retirar todo el tejido cicatrizal y tejido fibrótico que haya alrededor de la ventriculotomía previa de los pacientes a los que se les ha abierto en la primera intervención el infundíbulo, ya que toda esa zona luego es susceptible de, si lo dejamos, es susceptible de dilatación y favorece la disfunción del ventrículo derecho. Además, como comentaba anteriormente, todo ese tejido fibroso, ese tejido cicatrizal pueden ser focos de arritmias. Y el hecho de poder retirar este tejido para disminuir esa disfunción ventricular es una importante ventaja de la cirugía. Cuando hemos realizado esta incisión, además debemos de observar si existen tractos obstructivos musculares a nivel subpulmonar y en caso de que existan, los resecamos. Bien, el siguiente paso sería resecar la válvula pulmonar nativa si es que está presente y lo siguiente sería medir para saber qué tamaño de válvula pulmonar vamos a implantar. Tener en cuenta que 2/3 del anillo valvular protésico va a ser suturado al anillo nativo, es decir, a la parte posterior. Lo podemos ver mejor aquí en el dibujito donde se ve esta línea que indica la parte posterior donde iría anudado esos 2/3 del anillo valvular protésico. Luego suturaríamos la prótesis a este anillo valvular y hay que tener en cuenta la orientación de la prótesis. Intentaremos orientar una de las comisuras a nivel posterior derecho, la otra a nivel posterior izquierdo y la tercera comisura que quede a nivel anterior. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que estamos intentando es minimizar el riesgo de compresión de la arteria coronaria izquierda, la cual tiene un trayecto posterior al tronco arterial pulmonar. Bien. Normalmente el tronco pulmonar no va a ser lo suficientemente grande como para cubrir toda la prótesis. Por tanto, vamos a necesitar implantar un parche. El parche va a cubrir la parte craneal, cubrirá la parte anterior del tronco arterial pulmonar, incluyendo el segmento anterior del anillo protésico, y la parte caudal va a cubrir la ventriculotomía, es decir, la zona del infundíbulo. Bien, aquí sería una imagen de cómo quedaría finalmente. Bien, la letra A indica la zona indica la zona del parche que va a cubrir al tronco, la parte anterior del tronco arterial pulmonar. La letra B indica la línea de sutura entre el parche y el anillo de la válvula protésica. Y la letra C indica la parte caudal, la parte que está cubriendo la ventriculotomía, que siempre intentamos que sea lo más pequeño posible para dejar la menor cantidad de ventrículo derecho a funcionar. Bien, el reemplazo valvular pulmonar quirúrgico se trata de un tratamiento bien establecido, es fácilmente reproducible. En la literatura se ha observado menos de un 1% de mortalidad perioperatoria y tiene excelentes resultados a largo plazo, con más de un 60% de pacientes libres de reoperación a los 10 años, teniendo en cuenta que la degeneración del tejido valvular de una prótesis biológica a lo largo del tiempo ocurre. Bien, aquí simplemente pongo unas pequeñas pinceladas de algunas de las series contemporáneas que estudian los resultados en pacientes con valvulación pulmonar quirúrgica.
El grupo de Yang, que estudió 131 pacientes, no observó mortalidad precoz ni tardía y ellos observaron un 96% de pacientes libres de operación a los 5 años de la intervención y un 66% a los 10 años. El grupo de McKenzie estudió 148 pacientes, ellos no observaron mortalidad hospitalaria, tenían un 99% de supervivencia a los 5 años y observaron un 94% de pacientes libres de reoperación a los 5 años. En la literatura contemporánea podemos observar series con resultados muy similares a estos. Bien, y aquí es simplemente mostraros un poquito los resultados de nuestro centro. Es una pequeña serie desde 2014 hasta 2020, en el cual hemos intervenido a 26 pacientes de una sustitución valvular pulmonar con una bioprótesis y ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho. El diagnóstico más frecuente fue la tetralogía de Fallot reparada, con un parche transanural, la edad media fue de 11,4 años y el peso medio fue de unos 40 kilogramos aproximadamente. El tamaño de la prótesis, de las prótesis que implantamos varía entre el 21 y el 27, siendo las más frecuentes los 23-25. Bien, tenemos un seguimiento medio de unos 3 años aproximadamente. Ninguno de nuestros pacientes ha fallecido y ninguno ha requerido una reoperación. El gradiente transpulmonar medio promedio fue de 14,4 milímetros de mercurio y respecto a la insuficiencia pulmonar residual, decir que solamente un paciente ha presentado insuficiencia pulmonar moderada y fue debido a una endocarditis bacteriana y no requirió tratamiento quirúrgico. 18 pacientes tuvieron una insuficiencia pulmonar leve o trivial y 7 pacientes no tuvieron ningún grado de insuficiencia. Y bueno, insuficiencia severa no lo tuvimos tampoco en ningún paciente. Muy bien, y ya para finalizar, decir que la sustitución valvular pulmonar quirúrgica, esta técnica que acabo de describir, es una técnica que no es técnicamente fácil de realizar y es muy fácilmente reproducible, lo que lo va a convertir en un excelente tratamiento para la insuficiencia pulmonar. Y además de los excelentes resultados que acabamos de ver, va a tener una muy importante ventaja, que es que nos va a permitir la revalvulación pulmonar posteriormente con prótesis percutáneas. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias, Consuelo, por tu excelente presentación y también a la doctora Herrera, que no le habíamos dicho nada antes. Bueno, Miguel Ángel, ¿quieres tú decir? Sigue tú el hilo conductor mejor. Venga, Miguel Ángel. Vale. Mira, si os parece, pasamos unas preguntas que hay de la audiencia y las contestamos y luego hablamos los moderadores, ¿vale? ¿Os parece? Ana, ¿estás por ahí? Sí, bueno, vamos a hacer alguna de las preguntas que hemos recibido por el chat. De todas maneras, no se van a poder hacer todas por cuestión de tiempo. El resto de preguntas que no se contesten en directo, luego se contestarán directamente por mail a los participantes que las hayan propuesto. Entonces, una pregunta para Leticia Albe, y es que si no se puede hacer resonancia magnética, supongo que por algún motivo, tipo a lo mejor cables de marcapasos, stents, si hay alguna otra manera de valorar el ventrículo derecho, a lo mejor por escáner, preguntaba si era posible, y luego si alguna vez existía posibilidad de indicación de la valvulación solo por ecocardiograma. Bueno, pues sí, con respecto a los pacientes que no son candidatos a realizar resonancia, hoy en día el angiotac te permite hacer una evaluación de la función del ventrículo derecho realizando un ciclo completo, ¿vale? El software y la adquisición requiere una radiación a lo largo de todo el ciclo, es decir, hay que hacer un estudio retrospectivo con angiotac
pero sí que sí que se puede hacer, ¿no? Eso te da una idea igual del volumen del ventrículo derecho y de la fracción de eyección. Eso con respecto a la realización por angiotac. Y a la indicación de la valvulación pulmonar por eco, pues yo creo que eso quizá hay que individualizarlo probablemente en cada centro y en cada paciente. Es decir, la experiencia de cada centro en la eco y su correlación con los datos por resonancia, pues quizá puede hacerte en el tiempo no hacer resonancia, porque con la eco pues valoras suficientemente bien al paciente, ¿no? Yo creo que eso va a depender fundamentalmente de eso, de la experiencia del centro. Y luego individualizar en el paciente, es decir, es un paciente que no se le puede hacer una resonancia de ninguna manera porque no hay una contraindicación mayor y la disponibilidad del angiotac pues no existe y sin embargo por eco los datos son llamativos, pues quizá yo creo que también sería un paciente al que me lanzaría a indicar la valvulación pulmonar sin tener el valor de la resonancia, ¿no? Pero bueno, sería siempre quizá individualizar en cada caso concreto. Vale, pues yo creo que está bien contestada, muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta también para la doctora Lola Herrera? Preguntan, ¿cuál es la vida media útil de las válvulas percutáneas, tanto de la válvula Melody como de la Sapiens? Y luego, una vez que disfuncionen, ¿si el recambio debería ser obligatoriamente quirúrgico o se podría hacer resistir alguna opción de hacerlo percutáneo? Bueno, pues en cuanto a la supervivencia libre de reintervención en la Melody, sí que está publicado y a los 5 años pues hay una tasa del 92% libre de reintervención y a los 7 hasta del 76%. En la Sapiens yo no he encontrado así unos datos tan claros, también hay una, ha variado mucho la Sapiens XT, la Sapiens S3 y el seguimiento de cada válvula pues quizás es menor. En cuanto a la segunda pregunta, era si hay disfunción a la válvula. Pues yo creo que no hay ninguna contraindicación de hacer otro implante percutáneo. Va a depender del tamaño de la válvula que disfunciona y de si disfunciona por estenosis o por insuficiencia. Es decir, si es un tamaño pequeño y disfunciona con estenosis y yo no voy a poder ampliar esa válvula, pues probablemente no pueda. Pero las válvulas tienen una capacidad de poder aumentar en milímetros el implante inicial. Es decir, si yo implanto una válvula Sapien de 23 milímetros, la voy a poder llevar a 24, 25 milímetros, aumentando un poquito su diámetro, si hay estenosis, y si hay insuficiencia, puedo reimplantar otra válvula dentro de ella. Yo creo que se puede agotar los reemplazos percutáneos en la mayoría de los casos. Vale. No sé si Alejandro quiere decir algo más. No, no te oímos, Alejandro. No tengo sentido, ahora me veis. Ahora sí. Bueno, no sé, así comentar lo de las dos preguntas, si me permitís, ya que estoy aquí. Lo de para la evaluación del ventrículo derecho, sí que es cierto que, bueno, yo creo que lo que viene por delante, que puede ser el análisis automático de ventrículo derecho con análisis 3D, que puede disminuir pues la variabilidad y eso pues en el futuro, pues comparativamente con la resonancia puede ser un avance, porque sí que la evaluación por ventrículo derecho que no sea por resonancia hasta ahora es complicado por ecografía, por la anatomía y por cómo es. Y porque es mandatorio ver el tracto de salida y el tamaño y las coronarias, con lo cual un TAC por lo menos para ver eso es muy importante, y hasta el 40% de las válvulas que van a cirugía que no se van a implantar percutáneamente se descartan por tamaño del tracto de salida, por anomalías de la coronaria, con lo cual esas pruebas de imagen yo creo que de momento son mandatorias. Y en cuanto a la limitación de poder pues, revalvar el tracto de salida, básicamente es el tamaño. Sí que es cierto que en conductos pequeños, pues al final es cierto que cada vez es más agresivo y en los últimos artículos que antes pues era menos permisivo en cuanto a conductos pequeños por debajo de 16 milímetros, pero cada vez se ha visto que se pueden llevar esos conductos a incluso a 20, 22 milímetros tranquilamente con Melody, y con las Sapiens pues se puede sobrehidratar, incluso fracturar la válvula y revalvular sin mayor problema. Pero lógicamente pues depende de la experiencia del grupo y depende de también de la sensación que te dé.
pero bueno, sí, para completar un poco lo que habéis dicho en general. Sí, bueno, en cuanto a los conductos, es cierto que en nuestra serie, por ejemplo, tenemos conductos anillados, tipo LabCorp, en los que tú no puedes sobredimensionar especialmente esos conductos. O sea que va a depender de eso, del tamaño, del tipo del conducto y a qué puedas llevarlo, ¿no? Yo, si me permitís, pues no sé, por dar un poco de enfoque quirúrgico también a la charla y potenciar un poco lo que ha querido, yo creo, destacar Consuelo. Por ahora, la valvulación quirúrgica, ya sea también en edad pediátrica o en adultos jóvenes, como es esto, o sea, yo creo, desde mi punto de vista, y yo no me considero nada radical, yo creo que en un primer paso es el gol estándar en este tipo de cirugía. Yo entiendo el avance de la hemodinámica, pero nosotros estamos ofreciendo resultados que están avalados durante el tiempo. La mortalidad que ha mostrado ella en edad pediátrica es cero, y eso en nuestra serie, que también lo hemos revisado nosotros, también es cero. Me ha parecido entender que en vuestra serie era, bueno, en la revisión de las series que has presentado, Lola, era un 1,4% la mortalidad perioperatoria. Cuando estamos hablando únicamente de valvulación pulmonar simple, es decir, sin ningún procedimiento asociado, que es otra de las ventajas de la cirugía, que, bueno, pues cuando hay que hacer anuloplastia. Bueno, yo quiero contestar. O corrección de algún otro defecto, bueno, eso no hay ninguna duda en que yo creo que vosotros también apuntáis por la cirugía. Espera, perdona, acabo ya. Y una cosa que no habéis dicho también, que no es muy frecuente, pero tampoco es, no es que no se dé nunca, es la tasa de reconversión, a lo mejor, que habéis tenido vosotros, o no vosotros en general, sino el implante percutáneo, ¿no? Yo sí que personalmente he operado a algunos pacientes que en el procedimiento pues han tenido una dislocación del dispositivo, se le ha caído la válvula, no la han podido rescatar, o ha habido algún problema durante el procedimiento. No es muy habitual, gracias a Dios, pero también ese paciente al final va a ser sometido a una cirugía. Y siempre nosotros estamos ofreciendo la posibilidad de hacer un valve-in-valve en el futuro, pues 15 años después, 10 años después, o dependiendo, un 60% de durabilidad a los 10 años, a mí me parece bastante bueno en un chico joven que no ha llegado a los 18. Bueno. Es mi punto de vista y es por también un poco porque hay un poco de debate, básicamente. Bueno, yo quiero comentar un poquito luego, si no también te dejo a Alejandro, pero yo creo que los beneficios de un cateterismo frente a una cirugía son claros, o sea, son pacientes que van a estar reintervenidos, esternotomías, o sea, todo lo que puedas evitar de reintervenciones, una válvula va a tener una longevidad que vas a tener que recambiar y todas las que puedas hacer de forma percutánea evitando la cirugía es en beneficio del paciente. La mortalidad publicada global es del 1,4%, pero va a depender, yo creo que también mucho de los grupos de trabajo, de la experiencia del servicio y de, bueno, y de las indicaciones, cómo lo haces. Obviamente, conductos pequeños, por mucho que quieras implantar válvulas, van a durar poco. No podemos dejar gradientes residuales, una de las premisas que he dicho, porque no van a tener longevidad el conducto y no va a llevar a nada el implante percutáneo. O sea, una premisa es no dejar gradiente residual y no tener estos conductos pequeños. Obviamente, cuanto más grande sea el tracto de salida, cuanto más grande sea la válvula que implantemos, más va a durar en el tiempo. Y ese es nuestro objetivo, o sea, implantar las máximas que podamos del tamaño 29, porque van a durar más. Y bueno, es cierto que si lo intentas y tienes una complicación, pues siempre estáis vosotros, gracias a Dios. Pero yo creo que el intentarlo y llevarlo a cabo por percutáneo nos evitamos pues todas estas esternotomías. No sé, Alejandro, si quieres apuntar algo más. Yo no hablo de varias esternotomías, yo hablo de una primera aproximación quirúrgica y luego posteriormente, sí, esa es la política que nosotros llevamos por lo menos en La Paz y en otros sitios donde yo lo veo, que es primero implantación quirúrgica, hacer un landing para vosotros, se pone una prótesis de gran tamaño, un 29 se puede poner, un 27, donde luego podéis poner valve-in-valve. Yo no digo que sean todas cirugías, pero creo que un primer approach, sobre todo estoy hablando también en el parche transalular, si ya estamos hablando a lo mejor en tracto nativo, en conductos cerrados, pues bueno, esas están las indicaciones en la guía y yo no voy a contradecir eso. Pero esta extensión que se hace off-label de las indicaciones, bueno, yo entiendo que el progreso va por ahí, el avance va por ahí, pero tampoco creo que un ingreso de 4 días con un riesgo de mortalidad cero, 4 o 5 días que tiene una prótesis aórtica biológica simple, posoperatorio quirúrgico, no me parece algo tan mal. Pero bueno, dile, Alex, perdón. Recogiendo un poco el guante,
hombre, sí que es cierto que esto al final pues es motivo de controversia, de competición entre cirugía y hemodinámica, a ver cuál tal, y al final yo creo que el consenso, como vosotros habéis establecido en el protocolo que enseñaste, señor Leticia, un poco de las indicaciones, de cuándo valvular, etcétera, yo creo que es importante, y hasta ahora está claro, yo creo que hasta el momento pues hay unas limitaciones claras, ¿no?, a la hora de decidir la valvulación, pero sí que es cierto que en nuestra política, por ejemplo, en nuestros vitales, si se puede valvular por vía percutánea, se valvula por vía percutánea antes que la cirugía, porque lógicamente pues disminuye, por mucho que esto ya está incluso en nivel de evidencia, me refiero que si es un conducto, si se puede valvular por vía percutánea, en la primera indicación es valvular por vía percutánea, si es un conducto nativo sí que es cierto que tiene más singularidades, lógicamente pues los tratos de salida suelen ser más grandes y como bien dijo Lola, pues si no ocluyese con un balón de hasta 30 milímetros pues es para cirugía, aunque sí que es cierto que tecnológicamente todo esto está evolucionando, las nuevas válvulas de implantación autoexpandible hasta 30 milímetros, las sapiens que se pueden dar a 31, otras válvulas que ya se pueden llevar hasta por encima de 32 milímetros, o sea que todo esto va a evolucionar en el futuro y aunque sea, hay que tener protocolos, lógicamente, y no salirse un poco del off-label, la experiencia de cada grupo es muy importante, ir actualizando todos estos criterios y la experiencia y los resultados es lo más importante, ¿no? Y de cara a tener el mejor resultado, si es lo que estáis comentando. Y a veces, pues bueno, yo creo que la discusión es buena para mejorar los resultados, que es lo que al final es el objetivo de todos. No hay ninguna duda. Ya una última apreciación, señor Miguel Ángel, que nos tenemos que ir. Solo lo último, y es cuánto de bueno, porque yo he visto también muchos pre-stentings, que a lo mejor no es un único stent, sino que es stent más stent más stent, a lo mejor se ponen dos o tres stent o cuatro y se hace como una especie de alicatado. No sé, yo mi pregunta es cuánto de bueno es eso en un futuro y la posibilidad luego de, pues, el valve in valve, etcétera, hasta que llegue un momento en que ese paciente ni se pueda operar. Y ya, yo acabo ahí mi apreciación. Sí, muy bien, es un debate que no vamos a concluir aquí, que está claro que hay que individualizar cada paciente y en algunos centros optan por una estrategia, en otros por otra, ¿no? Pero está claro que tienen cabida las dos opciones y lo seguirán teniendo durante mucho tiempo. Tenemos que concluir aquí, os damos muchísimo las gracias a los ponentes, a los moderadores, a Alejandro, a Álvaro, muchísimas gracias de verdad y nada, continuamos adelante. Gracias a vosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Para ya después de esta discusión que ha estado ahí calentita entre cirujanos y hemodinamistas, como se esperaba, pues nada, vamos a dar paso. Tenemos la suerte de vamos a dar paso a la parte final del día de hoy. Tenemos la suerte de contar con Israel Valverde, él es cardiólogo infantil. Ha trabajado durante muchos años en el Evelina, en Londres, con los que sigue manteniendo un estrecho contacto, aunque él actualmente está en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. ¿Qué mejor persona que Israel para darnos una conferencia magistral de la valoración con todas las técnicas de imagen de las que disponemos y de las que en un futuro podremos disponer para valorar nuestro ventrículo derecho, que es el objetivo de este curso? Nada, muchas gracias, Israel, y nada, es todo tuyo. Gracias, Belén. Gracias a todos. Pues mira, estas técnicas de imagen que vamos a enseñar, probablemente empezaremos a utilizarla antes que nos pongamos de acuerdo de cuáles son los volúmenes de telediastólicos del ventrículo derecho para valvular. Así que no hay nada que os vaya a enseñar que no podamos utilizar ya, ¿vale? Nos vamos a centrar en qué técnicas de imagen tenemos, de dónde sacamos para la evaluación de la morfología y el flujo del ventrículo derecho. Vamos a hablar de eco, de resonancia y de TAC. Y después vamos a ver cómo podemos combinar esas imágenes y cómo podemos darle, cómo podemos mostrarlas, ¿vale? ¿Cuáles son las opciones de visualización? La eco 3D es fenomenal, es perfecta.
no hay nadie que gane a la ECO3D para la valoración de las válvulas, pero la adquisición es difícil, cuesta mucho convencer a quien tienes que convencer para lo que tú propones, es decir, si queremos enseñarle a un cirujano cómo hacer una tunelización de un ventrículo derecho de doble salida, la eco convencional tiene limitaciones. Si los cardiólogos nos cuesta trabajo, años de entrenamiento, en hacernos una idea en la cabeza de por dónde tiene que salir o saber las limitaciones que tiene cuando estás cogiendo el plano del tracto de salida de la CIV, cómo quieres redirigir, por ejemplo, en este paciente, el flujo del ventrículo izquierdo hacia la aorta en un ventrículo derecho de doble salida, se lo podemos marcar, se lo podemos enseñar. Podemos darle diferentes planos, podemos jugar a hacer el plano de Fallot, enseñarle que eso que está viendo, que ese agujerito que está viendo ahí es donde tiene que estar la CIV, cómo se relaciona esa CIV con la válvula aórtica, con la válvula pulmonar. Esto cuesta tiempo y no tienen por qué verlo. Entonces, cuando conseguimos hacer una buena adquisición de ECO3D, no solo le podemos enseñar en algunos planos en MPR qué es cada uno de ellos, sino que le podemos dar un pequeño volumen. Esto está bien. Y algunos de nuestros cirujanos o de los intervencionistas se pueden hacer una idea. ¿Cuáles son las ventajas de la ECO? Ver la válvula. ¿Cuál es el problema de la ECO3D? Que como estáis viendo ahí, si nosotros estamos viendo el cine de la válvula, nuestro cerebro reconstruye fácilmente cómo es el movimiento de la válvula tricúspide y con quién se correlaciona. El problema es que si paramos el frame de la ECO3D, cada frame le falta muchísima información para reconstruir una válvula completa, que está en el frame posterior o en el frame anterior. Solo cuando lo vemos con cine lo utilizamos. Y eso es la clave para después intentar hacer reconstrucciones, que podemos hacer cuando combinamos, por ejemplo, combinamos resonancia con ECO3D. Podemos enseñar por dónde va a ser el tracto de salida de ventrículo izquierdo y es en la fusión de imagen donde vamos a conseguir la clave de esto. Entonces, la ECO3D nos da alguna información que ahora vamos complementando con la resonancia, pero no solo morfología de resonancia. Y vamos a hablar un poco de Fortiflow. De este paper que escribimos hace ya más de 10 años, fijaos hasta dónde estamos ahora. Hace 10 años por primera vez se empezó a hablar del Fortiflow en la resonancia. Ya no solo podemos medir los volúmenes del ventrículo derecho, por ejemplo, en una CIA tipo seno venoso con una CIA ostium secundum asociada, por ejemplo, podíamos ver el flujo de partículas. Podíamos ver si liberamos partículas en la vena pulmonar superior derecha, cómo acababan en el ventrículo derecho, en el panel superior derecho, si liberamos partículas en las venas pulmonares izquierdas, cómo a través de las CIA cruzaban, entraban en la aurícula derecha, o cómo, por ejemplo, en un drenaje parcial, si liberábamos partículas en la vena pulmonar inferior derecha, aquí que os estoy señalando, aparecía en el ventrículo derecho. Y nos maravillamos de estas imágenes porque veíamos con colores lo que estaba pasando en la sobrecarga de volumen. ¿Quién de aquí está haciendo 4D-Flow de rutina o en qué guía de práctica clínica ha entrado el 4D-Flow para predecir si tenemos que valvular un Fallot o tenemos que cerrar una CIA? Pues todavía no lo hemos hecho. ¿Cuál ha sido nuestro fallo? Que nos hemos dejado impresionar por los colores, pero nos ha faltado ingenieros que nos den datos y números que nos ayuden a cuantificar más allá del QPQS, porque con eso no llegamos. Y no llegamos, y el ejemplo es que esto todavía no está en ninguna guía de práctica clínica. Así que nos empezamos a asociar con los ingenieros y empezamos a trabajar con el grupo de la Universidad de Valparaíso y de Santiago de Chile, y cogimos un gran grupo como era el NECER, porque habían operado un montón de pacientes con transposición de grandes arterias. En una transposición de grandes arterias corregida, en algún sitio del movimiento del flujo tiene que estar la clave para predecir estos pacientes, esas estenosis supravalvulares de ventrículo derecho, cuánto falla. Así que nos sentamos con los ingenieros y decimos, mira, os vamos a apabullar a datos, os vamos a dar 4D-Flow, ahí tiene que estar todo. Y van ellos y nos devuelven esta lista de parámetros que estáis viendo aquí. Hasta 15 parámetros que ellos dicen que son hemodinámicamente interesantes, donde se mide no solo la velocidad, sino el flujo anterógrado, el flujo retrógrado, el wall shear stress, que es la fuerza de cizallamiento que se hace con el endotelio, o el wall shear stress
no solo en la pared del vaso, sino que lo descomponemos en su componente axial o circunferencial, o la vorticidad, que es un sinónimo de cómo de turbulento es el flujo, o la densidad, la helicidad, cómo rota. Total, que nos dan toda esta lista de parámetros. ¿Y ahora qué hacemos con ello? Pues en algún sitio tiene que estar la clave para poder predecir si estos pacientes van a empezar a producir hipertrofia de ventrículo derecho o no, y nos van a ayudar a predecir año antes si ese gradiente va a ser significativo o no, porque la información tiene que estar ahí. Y en esto ha estado trabajando mucho Laura Olivieri, que ha hecho un gran trabajo en esto de la transposición de las grandes arterias. Y Laura lo que hace es que piensa que no solo le va a importar el flujo, pero que dice que es difícil de cuantificar, sino que a lo mejor toda la clave está en la angulación de las ramas pulmonares con el tronco pulmonar. ¿Por qué le da esta vuelta? Pues porque llevábamos años en resonancia midiendo la desproporción de flujo en las transposiciones, si es derecha, si es flujo izquierdo, y ella empieza a estudiar el radio de curvatura y se da cuenta de esto, que conforme menor es el ángulo de curvatura del radio, que es una medida fácil de hacer, mayor es el gradiente sistólico de presión. Así que aquí empieza a correlacionar medidas más allá de los flujos con ángulos que son fáciles de medir y podemos hacer en la práctica clínica. Y en la tetralogía de Fallot, uno de estos parámetros, de los números mágicos que podríamos empezar a utilizar los cardiólogos clínicos, sería la energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Pues bueno, es la energía que necesitamos para acelerar y que nos viene de la ecuación de Einstein, que nos gusta mucho porque decimos, wow, ya empezamos a manejar algo más que velocidades. Y hay muchos grupos que han empezado a trabajar con la energía cinética. Por ejemplo, en la tetralogía de Fallot, se dice que se ha visto que los pacientes con tetralogía de Fallot, esa energía que es capaz de generar el ventrículo derecho, está reducida incluso cuando la fracción de eyección es totalmente normal. Por lo tanto, puede ser un valor predictor de que ese ventrículo derecho va a fallar mucho antes de que empiecen los volúmenes a darnos problemas o la disfunción sistólica. O que, por ejemplo, también podemos utilizar la energía cinética, pero en la diástole, que es la regurgitación, independientemente de la fracción de regurgitación. Y es más, por primera vez podemos utilizar este parámetro para comenzar a comprender la fisiología restrictiva del ventrículo derecho, porque dicen que aquellos pacientes con fracción de regurgitación similar, aquellos que tienen una fisiopatología más restrictiva, tienen una menor energía cinética en diástole. Y lo llamativo es que ven que estos pacientes, después de la valvulación, todos vuelven a sus parámetros normales de energía cinética. Pero no solo eso, sino que también aparecen nuevos parámetros, como la energía cinética, la Turbulent Kinetic Energy, que al final no es otra forma de cuantificar qué es lo que está pasando y cómo se correlaciona con la remodelación en la tetralogía de Fallot. Una de las grandes utilidades que teníamos en el 4D Flow era que por fin íbamos a medir de forma precisa la regurgitación tricúspide en estos pacientes. El problema es que cuando fijamos un plano en resonancia, como estáis viendo aquí, el plano queda fijo y estáis viendo que el plano valvular entra y sale de nuestro plano. Bueno, pues en el grupo de Stanford han empezado a diseñar ya que una vez adquirida esta secuencia es muy fácil con el software. Con el post-processing, el plano se puede mover y traquea el anillo, de forma que conseguimos cuantificar de forma muy precisa cuál es el grado de regurgitación tricúspide que se puede hacer, no solo en la tricúspide, sino también en la mitral. Y esto se ha hecho también por el grupo de Driessen, es decir, que está validado, si somos capaces de adquirir 4D Flow, que cualquier escáner de resonancia lo puede hacer, somos capaces ya de predecir. Y dejando un poco la resonancia de lado, llegamos a aquel área donde nos negábamos a entrar porque era como el lado oscuro de la radiación, que era la tomografía axial computerizada. Bueno, pues lo que estáis viendo aquí es un paciente con una fístula coronaria derecha que le hicimos una tomografía axial computerizada para evaluar las fístulas coronarias. No os lo creeréis, pero con los TAS de 200 coronas, podemos adquirir unas imágenes como esta con una dosis de radiación similar a las 10 placas de tórax. ¿Cuál es la clave? Pues que podemos hacerlo en niños pediátricos, en pacientes, en neonatos,
Lo bueno es que no necesitamos intubarlos, que los dejamos con respiración totalmente normal. Como tienen una respiración muy superficial, los artefactos de movimiento de la respiración son muy bajos y hacemos una adquisición prospectiva. Vamos viendo el latido RR cuando están sedados, son muy regulares, de forma que podemos conseguir no solo volumen, sino que también somos capaces de medir la función. ¿Podemos medir la función aceptable? Bueno, aceptable. Pensad que a lo mejor aquí estamos adquiriendo unas 20 fases, algo menos de 20 fases. O sea, que no es realmente preciso. Aceptable para la sístole, pues totalmente inaceptable para la diástole. Pero muy bueno para la morfología. Pero si vamos a algún sitio, es la evaluación multimodal. Es decir, ya en los laboratorios de imagen, a diferencia de cateterismo y cirugía, ya no nos peleamos entre nosotros, ya no somos de resonancia o de eco. Ya sabemos que no nos queda más remedio que trabajar intentando dominar todas las técnicas, porque esta va a ser la clave del futuro. Es decir, tenemos que trabajar a la fusión de imagen. Conseguiremos lo mejor que podamos de la resonancia, que lo podemos hacer con angiografía de contraste, con 3D Balance SSP, o empezaremos a fusionar TAC, y la clave es que no hay nada que pueda vencer a la eco para evaluar las válvulas. Así que esta es la clave. Incorporar geometría de resonancia o TAC, añadiendo válvula y aparato subvalvular de la ecocardiografía. Y esto es un ejemplo de lo que podemos hacer con la fusión de imagen. Lo que estáis viendo es un software gratuito que se llama ITK Snap, que es con el que nosotros trabajamos, donde importamos a la vez la resonancia y la eco. Al principio es muy tedioso, es decir, hacer esta alineación de figura que está hecha para una cirugía compleja de un paciente, que después os enseñaré, puede llevarte hasta una hora. Pero vamos, no es más que el tiempo de un informe radiológico. Y cuando tenemos esta fusión de imágenes, cuando ya tenemos un modelo 3D y podemos decidir a dónde lo enviamos. ¿Tú cómo quieres ver este modelo 3D? ¿Lo quieres ver en un documento en PDF? ¿Lo quieres utilizar en gafas de realidad virtual totalmente aislado del mundo? ¿O lo quieres utilizar en gafas de realidad aumentada conectada con tus compañeros? ¿O lo quieres tocar porque quieres tener un modelo 3D? Este es un modelo de los PDF que hacemos cuando hacemos los informes de resonancia. En el mismo PDF le puedes poner insertar esta estructura 3D, que es el modelo 3D que ha adquirido con la misma secuencia que ha hecho la resonancia, y aquí estamos planificando un parche de cierre de CIV en un ventrículo derecho de doble salida para que el cirujano vea cómo le va a quedar. Pero a lo mejor el cirujano lo que quiere es meterse en este mundo de realidad virtual. Es decir, pues nos ponemos una capa y lo bueno es que podemos ir por planos de corte. Este es un paciente que nos enviaron de Holanda para operar, que le denominamos upside down heart, porque está totalmente invertida la aorta. Lo bueno de esto es que está en el mundo virtual, no te cuesta dinero como imprimir en 3D. Puede añadir pulmones, costillas, el cirujano puede ver la vía aérea, quitas los pulmones, ve el esófago, ves cómo se posicionan los ventrículos, o por ejemplo en este caso evaluamos una transposición de grandes arterias, donde va a enseñarle al cirujano pues cómo es el miocardio, dónde está la relación, dónde está la compresión de la arteria pulmonar, y todo esto, como os digo, también con un software gratuito que hemos desarrollado. Esto es un ejemplo de cómo con realidad virtual puedes planificar un cierre percutáneo de una CIA tipo seno venoso asociado a un drenaje venoso pulmonar anómalo parcial, en el que hay conexión normal de las venas pulmonares hacia aurícula izquierda, solo que hay que crear una pared posterior con un stent recubierto, y fue cuando utilizamos la realidad virtual para planificar qué tipo de stent íbamos a utilizar. O nuestro último desarrollo en el que estamos utilizando realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? ¿Cuál es la diferencia? Pues que con tus gafas tú estás viendo el quirófano verdadero, no estás en un mundo virtual. Tú estás viendo la escopia, pero sobre la escopia estás proyectando el modelo 3D de ese paciente al que estás interviniendo, de forma que puedes ver proyectado sobre la escopia o sobre el tórax del paciente qué estás operando. ¿Qué necesitas? Un modelo 3D. ¿De dónde lo sacas? De la resonancia del TAC que acabas de hacer. Y solamente lo tienes que importar en tus gafas y miras cómo aquí la parte de abajo sería como si estuviéramos operando al paciente sobre la escopia y aquí en la parte del centro operando al paciente como si fuera cirujano
y en la parte de aquí como si lo estuvieras viendo con escopia. O tu cirujano dice, mira, a mí esta gafa, o tu intervencionista te dice, mira, a mí esto no me termina de gustar, yo no me siento cómodo, yo lo que quiero es tocar. Entonces, hacemos modelos 3D, pero por primera vez estamos haciendo fusión de modelos 3D, donde incorporamos la anatomía con el aparato subvalvular. Este fue un paciente que operamos en el Everina en Londres, donde había un straddling de la válvula mitral y no estábamos seguros de enseñarle con las imágenes convencionales a los cirujanos cómo cruzaba ese aparato subvalvular, si estaba cruzando la CIV y sobre todo si lo podía cerrar. Pues esa información está en la imagen 3D. Nosotros no nos la inventamos al imprimir el modelo, pero nuestro cerebro lo comprende o el cirujano lo comprende mejor cuando lo abre y ve cómo en este dibujo aquí el aparato subvalvular está cruzando y está pegado al ventrículo derecho. O le damos modelos a nuestros intervencionistas para planificar valvuloplastia o cierres percutáneos o implantes de Melodis compleja o, por ejemplo, se los damos a nuestro querido Fernando Rueda en La Coruña para planificar un curso de complicaciones de intervencionismo donde este modelo 3D, que es una bomba pulsátil, que tiene un modelo 3D que ni siente ni padece y sobre todo le da igual la radiación, lo puedes estar ensayando varias veces cómo tienes que rescatar un dispositivo y al final esto entrará dentro de las guías de práctica de nuestra práctica de formación y tendremos que hacer 100 intervenciones en un modelo pulsátil antes de poder tocar un paciente real. Así que en resumen, tenemos que avanzar hacia la evaluación multimodal, ya no vamos a hacer más charlas de si eco contra resonancia o resonancia contra TAC, ya todos vamos juntos, tenemos que combinar las técnicas y en función de quién tenemos enfrente y qué es lo que necesita, le daremos un tipo de modelo virtual, realidad aumentada o modelo 3D para planificar casos complejos que no van a ser los casos fáciles. Y gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Ha sido una charla, pues bueno, espectacular. Sí que es verdad que la suerte de tener posiblemente a ingenieros con los que trabajáis codo con codo, pues eso te facilita mucho el hacer muchas cosas. Ha habido varios cursos en los que has participado, en los que has mostrado los modelos tridimensionales que hacéis. Me gustaría un poco que dieras que explicaras las ventajas de estos modelos, porque en este curso hay mucho cardiólogo de hospitales pues, secundarios, terciarios, algunos de ellos con cirugía, otros no. Entonces, ¿cuáles los pacientes a los cuales tú les indicarías o a los que más ventajas le ofrecería el hacer ese modelo 3D con el que luego vas a poder hacer muchas cosas, pero posiblemente pues mejorar valorar mejor su técnica quirúrgica, evaluar cuál es la opción terapéutica mejor, qué pacientes son los candidatos a realizar todas esas, ese modelo 3D? A ver, nuestra experiencia es que hay dos perfiles. O te lo pide un cirujano muy, muy senior y muy, muy bueno, por ejemplo, como Mark Hasenkamp en Leiden, que se enfrenta pues, a un corazón complejo y mira que este hombre tiene experiencia, una cardiopatía congénita compleja, ventrículos derechos de doble salida, que no está seguro cómo hacer la reparación. Entonces son casos tan complejos que ni incluso teniendo la imagen, él necesita abrir y planificar en el modelo qué tipo de intervención. Y lo que hemos visto es que incluso con cirujano senior cambia la actitud terapéutica o la planificación quirúrgica hasta un 40% de las cardiopatías complejas. Es decir, que cuando tienen el corazón en la mano se dan cuenta de que lo que pensaban que iban a hacer hay una estrategia que puede facilitarle el beneficio del paciente. Y el otro caso suelen ser, pues por ejemplo, intervencionistas, por ejemplo, como Shias Qureshi en Londres o como Ángel Sánchez Recalde, que no han hecho nunca el cierre percutáneo de una CIA tipo seno venoso y que quieren ensayar en un modelo 3D cómo hacer la liberación del stent, la colocación del stent percutáneo, cómo le comprime las venas pulmonares. Entonces, son
profesionales muy, muy buenos que se quieren meter en procedimientos muy, muy, muy arriesgados y que pasa que cuando llegan a su curva de aprendizaje ya dejan de pedirte. Es decir, ya han hecho varios y dicen, bueno, ya esta técnica ya la sé hacer. Entonces, los modelos 3D tienen la ventaja de que a veces fuerzan o no, o hacen meterte en cirugía o intervencionismo más complejo de lo que normalmente tú harías. Vale, y para a la hora de adquirir las imágenes por TAC o por resonancia, nosotros hemos solicitado eso, la impresión de algún modelo, sobre todo por TAC, pero es necesario que se le indique en la adquisición algunas recomendaciones específicas. ¿Esa adquisición tiene que ser diferente de lo que se hace habitualmente o no? Para que me cuentes. No, la verdad es que cuando siempre que nos piden modelos decimos enviadnos las imágenes de lo que seáis mejor adquiriendo en vuestro centro. Si sois buenos adquiriendo TAC, adquirid TAC. Si sois buenos haciendo resonancia, hacedlo. En el TAC, a lo mejor, ya que hablamos de congénita, normalmente siempre es bueno que tenga contrastado tanto el ventrículo derecho como el izquierdo. Nosotros no nos preocupa que la coronaria se vea especialmente brillante y no se vea nada de ventrículo derecho porque estamos pendientes de una estenosis coronaria. Así que solemos utilizar la adquisición cuando tienes ya el contraste en la aorta descendente porque tienes parte de contraste en aorta y tienes parte de contraste en ventrículo derecho. Y como puedes segmentar las dos geometrías, lo ves todo. No es lo más brillante, pero el contraste es suficiente. Así que esa sería. Y siempre que podáis, si tenéis en vuestro centro un TAC con muchas coronas, hacedlo sincronizado porque la calidad de imagen es muy buena y de esa forma no hay las diferencias que comentaba, por ejemplo, Lola, de la discrepancia de tamaño en las valvulaciones. Si lo hacemos sincronizado, nuestro acrimen es enorme. Dale. Muchas gracias, Israel. Gracias, Belén. Bueno, vamos a terminar aquí esta jornada de hoy. Son casi las 6. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero yo creo que ha merecido la pena escuchar las excelentes presentaciones de la primera mesa y esta segunda conferencia. Yo creo que ha habido un debate sano y bueno, os emplazamos para mañana a la misma hora, a las 4, empezaremos con las mesas de mañana. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta mañana.